So thank you so much for joining us this evening for our dual language informational meeting. Te agradecemos a todos por estar por venir esta noche para nuestra información de lenguaje dual. My name is Mary Kate Steinhauer and I'm the principal of the elementary school. Me llamo Mary Kate Steinhauer y soy el principal de la escuela elemental. And I'd like to introduce our superintendent, Dr. Katz, and our assistant superintendent, Dr. Sharkey. Tenemos nuestro superintendente, Dr. Katz, y nuestra asistente de superintendente, la doctora Sharkey. So thank you so much for joining us this evening. We have our amazing dual language staff here to share information about our dual language program that we have offering in grades K through 4, and also to answer any questions that you might have about the program. Tenemos muchos de los maestros que están aquí del lenguaje dual. Están aquí para darle un poco de información sobre el programa y también para contestar algunas preguntas que tienen respecto al programa. So I will present the screen, okay, for you. Okay. Can you see the presentation on your end? Yes. Okay. I cannot see you, so just. Okay. I will try my best to move forward with this with the slides. But okay. If you need to, you might have to tell me. Okay. So, esta es información para todos los programas acerca del programa de lenguaje dual. En nuestra agenda vamos a estar hablando de la definición del lenguaje dual. También vamos a estar hablando de los beneficios de estar en un programa bilingüe y algunas de las expectativas que tenemos en este programa. También vamos a estar hablando de la organización del programa, rutinas y algunos recursos que tenemos para apoyar a los estudiantes de este programa. Okay, por primero, ¿qué es el lenguaje dual? Número uno. Estudiantes en español, en el zona español, son estudiantes de habla hispana que tienen derecho a estos servicios. También son hablantes nativos de inglés o estudiantes que dominan el inglés que están comprometidos a participar en un programa de enriquecimiento. Los dos unidos hacemos un programa de inmersión de los dos idiomas. Go to the next one, Steinhauer, that was in English. Okay. ¿Qué es un programa de lenguaje dual? Los programas de lenguaje dual buscan ofrecer a los estudiantes la oportunidad de volverse bilingües y biculturales mientras mejoran su capacidad académica. En la mayoría de los programas de dos idiomas, los estudiantes reciben la mitad de su instrucción en su idioma principal o nativo, y el resto de su instrucción es en el segundo idioma, el idioma que están aprendiendo. Sin embargo, existe otras configuraciones de tiempo. Por ejemplo, en un modelo de 90% al 10%, un mayor porcentaje de la instrucción es el idioma de destino, que no es el inglés, y disminuye el tiempo hasta que le enseña del 50 al 50%. Los estudiantes aprenden a hablar y escribir en los dos idiomas. También aprenden sobre otras culturas mientras desarrollan una fuerte autoestima y diversas habilidades lingüísticas. Next slide. We have. Tenemos, en el próximo tenemos un pequeño imágenes que nos dice los beneficios de un cerebro bilingüe. Y algunos de los beneficios, no le voy a leer todos los beneficios, pero algunos que podemos ver en este cerebro es desarrollar habilidades fuertes de pensamientos, entender conceptos y problemas matemáticos, cultivar mejor conocimiento cultural, aumentan comprensión de lectura,
usan la lógica, enfoque, recuerdan y toman decisiones. Esas son algunas de las ventajas de un cerebro bilingüe. Ahora le voy a pasar a la señora Reyes, que va a estar tomando la segunda parte de esta presentación. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Carminda Reyes y yo soy la maestra de tercer grado en el lado de español de nuestro programa Lenguaje Dual. Como acaba de escuchar a la señora Espinosa, ella les dijo algunos de los beneficios de tener un cerebro bilingüe. Pero antes de ingresar a su hijo o a su hija en el programa, queremos que se haga una pregunta. Y eso si es su hijo, si tiene el impulso o la motivación para estar en nuestro programa. Porque nuestro programa es muy intenso. Recuerde que el objetivo es de aprender dos idiomas, ser proficiente en los dos idiomas. Entonces, significa que van a estar leyendo, escribiendo, hablando y tratando de entender en los dos idiomas. Eso también significa que durante todo el día van a estar en 50% en inglés y 50% en español. Por eso es muy importante saber si su hijo de verdad quiere aprender otro segundo lenguaje. Otra razón es que va a tener varios maestros, además de la maestra de español o la maestra de inglés, también sea muy posible que vaya a tener otras maestras. Muchos de nuestros estudiantes tienen maestras que le están enseñando a ellos lectura, inglés o matemáticas. Entonces, ellos tienen que aprender las rutinas de cada maestro y tienen que ser flexibles con cada maestro también. Como también la señora Espinosa compartió con nosotros, algunos de los beneficios de ser bilingüe, aquí tenemos otros también. Poder pensar y aprender en dos lenguajes es muy importante. Tenemos más oportunidades para trabajo. También tenemos una perspectiva única para entender y ver el mundo. Y los estudios demuestran que también el cerebro bilingüe nos ayuda a enfocarnos a mejor, a diferenciar sonidos, tener un mejor entendimiento en resolver problemas y reduce nuestra probabilidad en tener la demencia. También podemos hablar con otras personas de diferentes lenguajes y hay muchos beneficios más también. Una de las cosas que los padres pueden hacer para ayudar a sus hijos a tener éxito en nuestro programa, especialmente si vamos al modelo remoto de aprendizaje, es tener un espacio tranquilo donde su hijo pueda aprender. Pero también sabemos que a veces los niños tienen que ir al babysitter, entonces a veces están cuidando más de un niño y a veces es necesario tener el televisor encendido para calmar los niños menores. Entonces, en esto es muy beneficioso tener audífonos para ayudar a disminuir el ruido y las distracciones que puede crear la televisión y la música. También tener disponible el horario de su hijo. Como les dijimos anterior, su hijo es una gran posibilidad que su hijo vaya a tener muchos maestros. Entonces, tener el horario disponible para que ellos sepan a dónde tienen que ir y a qué hora. Nosotros vamos a compartir ese horario con ustedes para que ustedes también lo puedan compartir con su hijo y hablar sobre el horario y cuáles las expectativas son. Organización también es muy importante. Si vamos a entrar al modelo remoto el siguiente año escolar, entonces es muy importante tener todas las materias que los maestros requieren de los estudiantes, tenerlas en un solo lado. Ahí tenemos la canasta porque a veces tenemos los estudiantes que tengan folletos, sus libros, todas las cosas que ellos vamos a necesitar para tener éxito en la escuela, queremos que la mantengan ahí cerca de ellos para que entre más rápido ellos pueden organizar sus cosas, más rápido lo pueden tener listos para aprender y tenemos más tiempo para estar aprendiendo en vez de estar buscando las cosas que necesitamos. Y aquí en esta, aquí puede ver las aplicaciones que nosotros usamos para ayudar a sus hijos a aprender el segundo idioma.
Usamos CISO, ahí es donde ponemos todas las tareas de los niños y es una forma de comunicación que nosotros tenemos con ustedes también. So ustedes pueden enviarnos mensajes a nosotros, los pueden hacer en inglés y nosotros lo podemos ver en español por nuestro lado o viceversa. También ustedes pueden ver cómo ellos están haciendo en la escuela, si están terminando toda la tarea que necesitan hacer. Los anuncios que las maestras hacen, eso también pueden ver ahí en CISO. También tenemos Imagine Learning. Es básicamente donde ayuda a su hijo a aprender inglés o español. Lo tenemos en dos idiomas. Ellos aprenden las habilidades en inglés y en español para mejorar. Tenemos a Freckle, donde los niños también tienen disponible la lectura y matemáticas. Y también tenemos, se me olvidó la última. Raskids, sí. La Raskids, sí. Es básicamente, es una biblioteca digital que tiene libros disponibles al nivel de ellos. También los tiene disponibles en inglés y en español. Y está todo a su nivel ahí. Ya a veces pueden leer ellos o pueden escuchar el libro siendo leyendo para ellos también. So, si tiene algunas preguntas para nosotros. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo soy la mamá de Melanie y Saraí Dávila. Sí, tengo un poquito de preguntas. La última vez que hablé con la maestra de ella, me dijeron que tenía que preguntar en esta reunión. Y bueno, una de las preguntas que más estoy pensando continuamente es que si el año que viene en las clases remotas van a ser fijas o tenemos que mandar a nuestros hijos para la escuela, porque yo he escuchado que ya las van a cancelar y que tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela. Yo creo que todavía no estamos en esa posición para determinar. Me parece a mí que vamos a estar en un modelo así híbrido, pero no le puedo decir eso con certeza porque las cosas pueden cambiar así último minuto. Pero déjeme preguntarle a la directora. So she was asking about what next year's model might look like. I just let her know that we're not really sure. We're hoping it's going to be something more like hybrid or something more like 5 days a week. But, you know, things change. So I don't know if you wanted me to add more to that. Sure. So based on what the New York State Department of Health guidelines that we're following right now, it looks like we'll be, you know, 5 days a week in the building. So we'll be back to a full model, you know, unless things change, but hopefully they'll continue to improve the direction for us. So that's okay. Our intention. What we're following, you know, we're in the 5 days right now. We're looking mm-hmm. to continue to do that with all of our students in September. Sí, parece lo que va a pasar en el otoño va a ser que vamos a continuar con el modelo que estamos ahorita, que es los 5 días a la semana, con tal que nosotros vamos a continuar siguiendo las guías del Departamento de Salud. Entonces, con tal que las cosas sigan bien, vamos a continuar con ese modelo de aprendizaje. Y al respecto a las clases de verano, ¿van a dar clases de verano? Sí, sí van a dar clases de verano. Eso es, depende de la maestra de su hija. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar 3 estudiantes para la clase de verano. Y entonces, los 3 que seleccionamos, le mandamos una carta a los padres. Si ellos dicen que sí, entonces ellos son los primeros en que entran. Si dicen que no, entonces vamos al estudiante que sigue después de eso. Y en el caso de que califique mis hijas para la clase de verano, ¿podrían ellas tomar las clases bilingües en las clases de verano? No, ¿O tendrían que esperar hasta septiembre? Yo creo que tienen que esperar hasta septiembre porque no creo que no van a tener clases de bilingües durante el verano. Y particularmente, bueno, en el caso de mis hijas, ellas ahorita están solo inglés.
las dos. Y para hacerlo el cambio de bilingüe, ¿hay que hacer una aplicación o Sí, cómo? ¿en qué grado están? Una está en segundo y la otra va para primer grado, o sea, una va para tercer grado y la otra va para primer grado. Okay. Deme un momento. So she wants to opt in her children into the dual language program. One of her daughters is going to go into third grade. I think the other one she said is going to go into either first or second grade. So she would just have to fill out the form to do that, right? I think you're on mute. Sorry, I realized that as I was talking. Little mic thing comes up on you and says, "Are you talking?" Yes. So, if the children are already identified as English language learners, they would automatically be put into the program. But if they're not receiving ENL services, then yes, she could opt in. But we will be sending that information home to the families in the next week or two. Okay, entonces dice ella que va a mandar esa información porque si usted dijo que sus hijas no están en el programa todavía. Entonces, pronto en las próximas semanas vamos a mandar esa información para los padres que quieren poner a sus hijos en el programa para que usted lo pueda ingresar o registrar para el programa. Bilingüe. Sí. Y sería la misma hora, porque recientemente cambiaron la misma hora de las 9:30. Antes eran las 9:15 que entraban y ahora están entrando a las 9:35. Entonces sería también la misma hora, ¿correcto? Sí, terminan a la misma hora. Eso es a deber de los buses, porque algunos de los buses que tenemos están haciendo lo que le dicen double runs, doble, están recogiendo un grupo de estudiantes, lo vienen y los dejan a la escuela y después van a ir a recoger otro grupo de estudiantes. Entonces, por eso parece que es un cambio en el horario, pero de verdad no, es simplemente que algunos buses están haciendo doble el trabajo. Ok, muchas gracias. No problema, con mucho gusto. Siempre se puede comunicar con nosotros si tiene más preguntas o cualquier cosa así. Gracias. Mucho gusto. Did we have any other questions? Maybe Mr. Alvarado, does he have any questions? Señor Alvarado, ¿tenía algunas preguntas para nosotros? Ok, muchas gracias por atender. Le agradecemos por estar aquí esta noche. Y si tiene preguntas, siempre se puede comunicar con nosotros. Gracias. Mucho gusto. Thank you so much, everybody, for joining us this evening. We are recording this presentation, so if you know of anybody who didn't get a chance to watch and are interested in seeing the information shared on a dual language program, that will be shared out on our BCS Facebook page and also our district website. Okay, so thank you so much, and thank you to our amazing dual language staff here for joining us tonight and sharing lots of information about our program.